En noviembre fue realizada Semana de Salud Bucal. Estarán iniciando con operativos de festividades decembrinas. Todo preparado para cursos de inducción en preparatoria regional. Le damos a usted la más cordial bienvenida aquí su noticiero CNT. Gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros. Este día estamos invitándole para que siga llevando juguetes al Telematón de Juguete que organiza Televisión Bucal de Tepa. Estamos en el último día, aunque también próximo lunes Kinder Bonaterra va a entregarnos los juguetes que estará recabando para apoyar a niños que más lo necesiten. Estaremos desde las 6:30 en la Plaza Morelos aquí en Tepatitlán. Vamos a empezar con la información, y es que en Arandas el presidente municipal tuvo una gira de obras. El presidente municipal de Arandas, Salvador López Hernández, acompañado de regidores y funcionarios públicos, realizaron una gira de trabajo en la delegación de Martínez Valadez para dar arranque e inaugurar obras que se llevan a cabo actualmente en esta comunidad. En su oportunidad, el alcalde arandense expresó que estas obras son importantes y prioritarias para su administración. Dijo, son el reflejo de que para este gobierno toda la gente de Arandas es importante, incluyendo delegaciones y comunidades. En lo que fue la gira de trabajo, hubo pavimentación, drenaje, agua potable y banquetas en la calle Guillermo Prieto de esta delegación, donde estarán haciendo una inversión de 2,271,000 pesos. Las autoridades municipales acudieron al preescolar Venustiano Carranza, donde dieron inicio a la construcción de un aula comedor para los pequeños, con una inversión de más de 460,000 pesos. El presidente municipal, Salvador López, acompañado del señor cura de esta delegación, Abraham Cortés, realizaron la inauguración del aula comedor en la primaria José María Pino Suárez, donde invirtieron más de 751,000 pesos. Se recalcó que estas obras, además de brindar mejor calidad de vida, están dotando de herramientas necesarias para un mejor desarrollo integral de los estudiantes. Vamos ahora con el tema de un Profeco y la Navidad. ¿Ve usted qué debe hacer para evitar cualquier problema? La recta final del año ya llegó y la temporada navideña está por comenzar. En algunos comercios se adelantaron y a finales del mes pasado, noviembre, se veían luces, artículos navideños, así como diferentes alimentos que aumentan su consumo en estas fechas. Y llega diciembre y aumenta en su totalidad los comercios invadidos de productos navideños. En esta época de mucho movimiento, ajetreo, prisas por comprar los regalos navideños para los intercambios y preparar la cena navideña. Las fiestas decembrinas para la mayoría representan un desembolso importante. Al preguntar cuál es la prioridad en las compras, 66% reconocieron a la comida como la protagonista de las fechas. Asimismo, señalaron a los supermercados como el canal principal para adquirir los ingredientes de la cena, informó Profeco mediante encuestas realizadas en su página oficial. Esto a nivel Jalisco. Para ello, como cada año emite recomendaciones para gastos decembrinos, antes de comprar, planea tus gastos, dando prioridad al pago de deudas, atención de pendientes médicos y otras prioridades. Oblígate a ahorrar una parte de tu aguinaldo. Eso te ayudará a fomentar el hábito y a contar con recursos cuando más lo necesites. Recuerda que no todas las compras de Navidad las tienes que hacer de último momento o apresurarte. Si esperas el tiempo indicado, podrás aprovechar ofertas y promociones. Para la cena navideña, comparte gastos con familiares. Recuerda que buen precio no siempre implica calidad, y lo más importante es comprar calidad y mayormente en alimentos. Una vez que hayas definido qué comprarás, conoce y compara. Con imágenes de Fernando Sánchez, para CNT informó Tania Durán. Pero siempre hay que saber qué comprar, qué es lo que estaremos buscando, qué es lo que estaremos teniendo, sobre todo en esta Navidad en que a veces nos llega poquito dinero extra y empezamos a hacer gastos superfluos, gastos que quizá no necesitamos. Vamos ahora con un terapeuta, ve usted de qué trata esto. El día nos encontramos aquí con Xunca Ibarra, quien nos va a platicar acerca de su trabajo como terapeuta. Bueno, Xunca, platícanos en general el trabajo que tú realizas. Yo soy terapeuta que utilizo técnicas tanto de la psicología tradicional como de formas tradicionales de terapia, que puede ser hasta la medicina más antigua de los indios del norte, con los que tuve la fortuna de estudiar un montón de años, y las técnicas como de psicomagia de Jodorowsky. O sea, soy un terapeuta muy ecléctico, tengo muchas técnicas diferentes y
el enfoque que yo prefiero es que en el menor tiempo posible la persona pueda recuperar su equilibrio personal, o sea, tener sus emociones, su intelecto, su espiritualidad y su capacidad de actuar en el mundo en perfecto balance. Muy bien, y platícanos en general, ¿qué es lo que diferencia las otras terapias a la terapia que tú brindas? La primera cosa que te diría es que el utilizar la ciencia de la neurología. O sea, a todos mis consultantes y pacientes les enseño cómo funciona su cerebro, por qué se sienten como se sienten, cuáles son las reacciones químicas que tienen en su cabeza que los hacen sentir angustia, miedo, inseguridad, cómo funciona que cada vez que te acuerdas de algo vergonzoso en tu pasado vuelves a sentir vergüenza hoy, porque así nos pasa, ¿no? Te acuerdas de algo vergonzoso y te vuelve a doler la panza y eso pasó hace 20 años, ¿y por qué te duele la panza hoy si ya eso ya no está pasando, ¿no? ¿Qué ocurre en tu cerebro para que pueda ser así? Y luego utilizo técnicas tanto modernas como muy antiguas para hablar con esa parte de tu cerebro que no tiene acceso a tus pensamientos racionales. O sea, el miedo no es una cosa racional. Entonces no se quita pensando, quiero quitarme el miedo, nunca se quita el miedo así. El dolor que te causan ciertos recuerdos no se quita porque quieras. Tiene que haber un proceso similar al que te programó ese recuerdo. Entonces utilizo técnicas de todo para lograr esto que te digo, ¿no? Muy bien, pues en este lugar hay otras herramientas que también pueden servir para la terapia. ¿Qué nos puedes hablar de ello? Estamos en un rancho pues muy hermoso que se llama Finca El Péndulo. Es un lugar que tiene una vocación para la promoción de la cultura y en general del bienestar de las personas. No es propiamente un spa, no tenemos interés en hacer un spa, sino un espacio para recuperar tu equilibrio, ¿no? Emocional e incluso en tu trabajo, en tus relaciones personales. Y hay muchos espacios diferentes y hay muchos habitantes aquí, desde lobos, borregas, tenemos palomas, o sea, es un lugar donde es muy agradable estar. Simplemente estar aquí, hacer una larga caminata en medio de los jardines, de los árboles frutales, te pone en un estado que te hace mucho más receptivo a la cuestión terapéutica. Es mucho más eficiente que un consultorio que está en el centro y entre cuatro paredes, con el ruido del tráfico de la calle afuera, ¿no? Muy bien, y platíquenos, ¿qué tan importante es la terapia para los seres humanos? En muchos lugares, la terapia psicológica o de apoyo interpersonal es mal vista, porque la gente piensa que es para locos. Pero lo que es una locura realmente es no tomar terapia, porque una terapia lo que es mirarte en un espejo. Tú no sales a la calle si no te peinas, tú no sales a la calle si no te lavas los dientes. No son partes de tu higiene personal. La mayoría de las personas aquí en Tepa mucho, pues hacen ejercicio, o sea, cuidan sus cuerpos. Tu mente requiere de mantenimiento igual. Hay cosas que para ti son muy claras de una forma, pero en una sola sesión de terapia puedes verla de otra forma que te hace sentir mucho mejor. Y el objetivo de venir con un terapeuta como yo y como hay muchos otros es, de nuevo, estar en equilibrio contigo mismo. No te puedes conocer a través de tus pensamientos nada más. Necesita alguien poder reflejarte lo que está observando y hacerte apunte. Decir, mira, esto que tienes aquí lo traes de tu infancia. Lloras todo el tiempo, no porque te dejó tu novia ahorita, sino porque tu papá no te hacía caso cuando eras niña. Entonces tienes que arreglar ese asunto primero y entonces ya podrás tener una relación más equilibrada con tu novio, ¿no? Muy bien, y platícanos en general para las personas que estén interesadas y quieran animarse a vivir una de las terapias que tú brindas, platícanos en dónde estás ubicado. Nuestro centro, la finca El Péndulo, está en el camino a San Pablo, a 5 kilómetros de la entrada donde está la carretera Yagualica, donde está la Ferre de Anda, ahí para adentro y luego una pequeña desviación a la derecha. Está cerca de Tepa. Del centro de Tepa te haces 15, 20 minutos cuando mucho. Entonces, por ejemplo, con imágenes de Edu Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Bueno, eso es en cuanto a este terapeuta que está aquí en Tepatitlán. Vamos ahora a continuar con la información, hablando acerca de lo que fue la Semana de Salud Bucal aquí en Tepatitlán. Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, donde se realizan actividades en el mes de noviembre dirigidas a niños y adolescentes. El odontólogo Roberto González nos da más detalles sobre esta semana. Bueno, en la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, que fue en el pasado mes de noviembre, nos fue bien. Estuvimos yendo a algunas escuelas en toda la región. La región se compone de 12 municipios, ¿verdad? Aquí en la zona Alto Sur. Fuimos muchas instituciones
Llegamos a un aproximado de 160 escuelas aproximadamente y más de 29 mil niños fue lo que, a lo que logramos llegar. En esta segunda semana nacional, al igual que en las otras, pues la idea es hacer promoción, que la actividad de la Secretaría de Salud se enfoca más en actividades preventivas, ¿sí? Esa es nuestra principal función. La Semana Nacional de Salud, para que tenga conocimiento la gente, inicia en el 1998, sin embargo inicia algo así como un proyecto, pero a partir del año 2000 se inicia ya de manera fija, de manera constante, se inicia ya con dos Semanas Nacionales de Salud Bucal al año, que generalmente son en abril y en noviembre de cada año, ¿sí? ¿En qué consiste Semana Nacional de Salud Bucal? Es ir a los planteles, sobre todo de nuestra población más frágil, hablando de cuestiones de padecimientos bucales, que son los niños y adolescentes, entonces hablamos entre 4 y 14 años. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Lo primero es enseñarlos a detectar qué zonas no están cepillando bien, ¿sí? Decirle al niño qué partes de su boca no está quedando limpia. Y la segunda actividad es algo relacionado a lo mismo, es decir, cómo cepillar. Porque a veces creemos que cepillar es colocar el cepillo con pasta en la boca y que huela a menta. Eso no es cepillar. Cepillar es hacer una maniobra adecuada para retirar todos los restos alimentos que se quedan en nuestra boca. Doctor, y esta vez que fueron a visitar las escuelas, no sé si le gustaría decirle a los padres cuáles son los padecimientos o los detalles que más encontraron en los niños. Mira, sobre todo lo que más encontramos fue que los niños no se cepillan lo que tienen que cepillar. Muchos de ellos se les pregunta a la hora de ingresar y te dicen que o no van cepillados o que ni siquiera tienen cepillo en casa. El cepillo, la verdad, no es caro, te sale lo mismo que una fritura. Y un cepillo, pues, te puede durar hasta 3 meses en buenas condiciones. Entonces, creo que con un poquito de sacrificio, todos podríamos tener acceso a algo tan básico como un cepillo. ¿Cuál sería la recomendación aquí para toda la gente, igual población en general, de la salud bucal? La principal es acercarse con el odontólogo, acercarse antes de que haya una molestia, antes de que haya dolor, antes de que el niño o el personal adulto ya no pueda dormir, ¿verdad? Por un dolor de órgano dental. Entonces, es antes de la revisión, lo preventivo es lo fundamental con nosotros. Muchísimas gracias. De nada. Igual quiero hacer un agradecimiento a todos los directores y docentes de los distintos planteles que amablemente nos han abierto las puertas y que pues ojalá podamos seguir contando con su apoyo para que todo esto pueda tener éxito. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, eso es en cuanto a la Semana de Salud Bucal que se llevó a cabo en la región Altos Sur. Vamos con el tema ahora de visitando Los Altos de usted. ¿A dónde puede acudir? Bienvenidos a Zapotlanejo. En esta época navideña, nada mejor que venir aquí a Zapotlanejo y apreciar de todos los adornos que se tienen en el centro histórico de aquí de este municipio. Acompáñenme a conocer más acerca de este lugar. Con motivo de la llegada de la época navideña, en el municipio de Zapotlanejo se tienen varios adornos navideños en el centro histórico, los cuales los visitantes aprovechan y se toman fotografías para recordar su visita a este municipio. Entre los adornos navideños que se tienen son caballos de madera mecedores, los cuales los más pequeños disfrutan al máximo al mecerse, con el cuidado de sus padres. Se tiene un portal navideño, con un nacimiento afuera de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, donde se ve la representación de José, un pesebre y la Virgen María. A un costado, se tienen las figuras representativas de los animales en los cuales viajaban los Reyes Magos, un caballo, un camello y un elefante. A lo largo del centro histórico, se tienen 12 piñatas gigantes de 2 metros de altura y una de 5 metros. Y en todos los árboles, luces navideñas, las cuales en la noche llenan de colorido el centro de Zapotlanejo. Afuera de la Casa de la Cultura, se tiene el tradicional árbol navideño,
con una altura de 25 metros, realizado con manos zapotlanejenses, dando a conocer su cultura y tradiciones. Si tienes la oportunidad, visita Zapotlanejo. Así que ya lo sabes, estos son algunos de los adornos con los que cuenta el municipio de Zapotlanejo. Si tienes la oportunidad, acude con tu familia. Con imágenes de Camarena para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Es el tema de lo que está en Zapotlanejo de adornos. Vaya usted de compras, también vaya a aprovechar para visitar todo lo que se ofrece en cuanto a atracción turística. Zapotlanejo siempre distinguiéndose por atraer turismo y, bueno, crear atracciones importantes. Y le comento aquí, los comerciantes son quienes se encargan de realizar esta labor. Vamos ahora con el tema de reciclaje. En Tepatitlán, el tema de reciclar aquel material que se puede volver a utilizar o someterse a algún proceso para transformarle en otro objeto y así comenzar una segunda etapa de vida útil fue en decremento en el mes de noviembre, a comparación del décimo mes de este 2017, que la cantidad total captada fue de más de 30 toneladas. El mes pasado, solo fueron recibidas un total de 27 toneladas, 60 kilogramos de material que se puede reutilizar, y para el último mes de este año, se espera que la producción del mismo siga en decremento, ya que no hay tanta producción de este, a lo que se plantea que será el primer mes del 2018, donde varios factores influirán en la producción de basura y de ahí separar lo que puede tener una segunda vida útil. Los materiales con mayor captación en el mes de noviembre fueron vidrio, en diversas presentaciones, desde botellas hasta cristales decorativos, con un total de 7 toneladas 460 kilogramos, y el segundo fue el cartón con 6 toneladas 875 kilogramos. Lo agradable de esto es que el acervo de llantas en desuso sigue bajando en cuestión de existencias en esta ciudad, ya que un total de 40 toneladas fue la cantidad de este material que salió para darle una segunda vida para nuestra vida diaria. Pero así como sale para transformarse, de igual manera la generación y captación de neumáticos de todo tipo de vehículos, desde carretilla, bicicleta, motocicleta, carro y camioneta, hasta maquinaria pesada, fueron captados con más de 750 llantas. Además, la producción de batería de todo tipo sigue creciendo con un total de 22 kilogramos. Estamos hablando de más de 500 piezas que conscientemente se separaron, llevaron y se resguardan en un lugar adecuado para su pulverización. Así, cuidar el medio ambiente y el agua de esta población. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, en cuanto al reciclaje, siempre hay algo que hacer con materiales que pueden reutilizarse. Le comento, Caritas del Barroso está en Santa Ana de Guadalupe. Usted va a visitar a Santo Río Romo, vaya a Caritas del Barroso, es fácil llegar. Usted ingresa hacia Santa Ana de Guadalupe, la calle principal, hasta el fondo. Exactamente allí está Carnitas El Barroso, para que usted aproveche, vaya, disfrute de las mejores carnitas, tacos dorados, duro de cerdo y la atención que brindan en Carnitas El Barroso en Santa Ana de Guadalupe. Vamos al corte comercial, regresamos con más información. ...128, 129, 130 años repartiendo regalos en Navieri. ¡Oh, oh, oh, oh! Por eso tenemos todo en tecnología a 12 meses sin intereses. Celebramos 130 Navidades juntos. ¡Ven por tus regalos! ¡Oh, oh, oh! Olvídate de cocinar hoy. Ven a Pollo Pepe y sácale jugo. Aprovecha nuestra promoción del mes y llévate un pollo por 129 pesos. Y por 15 pesos más, te lo enviamos hasta la puerta de tu casa. Encuéntranos aquí en Tepatitlán, en calle Matamoros y Ricardo Alcalá, a 2 cuadras de la central de autobuses. ¿Planea remodelar su casa o negocio? Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada. Calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás lo mejor. Visítenos en Jacaranda 633. Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. SAC Pinturas, calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados en tus trabajos. Visítanos en nuestras sucursales y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti. Te esperamos, SAC Pinturas.
centro especializado en rehabilitación física. Contamos con atención personalizada, tecnología de vanguardia, gimnasio terapéutico, alberca y mucho más. Menciona que viste este comercial en la televisión y recibe la valoración gratis. Y en la compra de un paquete, una terapia gratis. Visítanos en nuestras sucursales de Tepatitlán y Arandas. Te esperamos en Rehabilitec. Te invitamos al telemaratón del juguete por parte de Televisión por Cable Tepa. Estamos en Plaza Morelos, trae tu juguete. De 6:30 a 9:00 p.m. De hoy al día viernes, te esperamos. Enseña a tus hijos el valor de compartir. Seguimos con la información. Le comento, vamos ahora a hablar que en la calle Hidalgo aún no la terminan y me comentaban algunos comerciantes que para cuándo, bueno, dijeron el ayuntamiento que para la segunda semana de diciembre, ya la próxima semana, bueno, ojalá nos invite el ayuntamiento de Tepatitlán para su apertura de la calle, ya la circulación. Tienen del lunes al viernes, a ver si es cierto que nos invitan, porque nada más prometen y nada, y pobres comerciantes, lástima. Que me criticaron, me echaron malo, me dijeron hasta lo que iba a morir, porque yo les dije que iban a acabar esa calle antes de diciembre, y fíjense, no la terminaron. Pasó el Buen Fin y no la finalizaron. Ya estamos en la segunda semana de diciembre, no la han acabado, pero eso sí, los comerciantes muy dignos apoyando al presidente municipal de Tepatitlán. Pues vea, su presidente municipal les falló, su presidente municipal no cumplió con la promesa que les hizo. Así es que, a mí no me echen malo, vayan, reclamen a él, porque yo tuve razón por esta vez. Y estaré repitiendo cada día de la semana hasta que nos digan qué día va a ser la inauguración de la calle Hidalgo. Por hoy, no creo que sea. Bueno, pero bueno, los comerciantes, creo que qué bueno que creen en su ayuntamiento de Tepatitlán. Qué bueno, sigan confiando en ellos. Al cabo, la mañana la señora me decía que cómo llevaba Jardines de Tepas, estaba cerrado. Carnicerito, Ricardo Alcalá, calle Morelos, está cerrado también. Una parte de Avenida Las Torres o Gómez Morín, y para el tianguis navideño va a cerrar J.Q. Ramírez, va a estar cerrado Morelos, J.Q. Ramírez, un cuello de botella, pero bueno, están trabajando, ténganles fe, algún día terminarán, pero por lo menos la calle Hidalgo no la inauguran el lunes, así es que ya no cumplieron. Vamos a continuar con la información, con la tecnología digital. Estamos en la sección tecnología digital para hablar acerca de aplicaciones y en este caso para hacer un reencuentro dentro de una aplicación de música en streaming. ¿Quieres ver de qué estamos hablando? Vamos con la información. Probablemente no sepas qué es Wrapped, pero sí conoces Spotify. Se trata de un apartado de servicio de música en streaming que hace un resumen anual de nuestras estadísticas de la plataforma. Seguro que muchas veces has pensado cuántas canciones has reproducido a lo largo del año o cuántos minutos de música llevas a la espalda. Wrapped 2017 es el nuevo resumen anual de Spotify con el que podrás conocer tus preferencias estadísticas y también algunas curiosidades sobre los géneros que más te gustan. Gracias a Wrapped 2017 podrás conocer tu estadística de primera mano de una manera segura y sin necesidad de entrar con páginas externas a las que puedas dar tus datos de verificación. El proceso no podría ser más sencillo. Spotify ha habilitado un dominio para este caso llamado 2017wrapped.com. Tan solo debes entrar y hacer login para que la página empiece a cargar tus gustos y datos sobre la cuenta. Es algo extremadamente sencillo que puedas hacer desde el móvil sin ningún problema. Una vez que nos haya cargado, nos dejará con cuatro datos básicos sobre nuestra cuenta: las canciones reproducidas, los minutos de música escuchados, el número de artistas y los géneros que has escuchado. Son datos muy interesantes que seguro te sorprenderán si eres un amante del servicio. No solo se queda aquí.
También nos deja con preguntas sobre las canciones y artistas que hemos escuchado a lo largo del año. Tan solo debemos deslizar para conocer más detalles sobre nuestros gustos y responder algunas preguntas sobre los artistas o canciones que hemos escuchado. Después de ver esta información y conocer que esta aplicación de Spotify te da tu reencuentro en cantidad, artistas y, sobre todo, cuánto escuchas de música al año. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, vamos ahora a continuar con la información. Les recuerdo, ya está empezando el operativo Guadalupe Reyes. Importante, ve usted lo que nos da a conocer Protección Civil. Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en Protección Civil con el director y bueno, nos va a platicar de algo muy importante que a lo mejor pues ya lo hemos repetido año con año, pero siempre es importante la prevención y vamos a hablar del plan de invierno y lo que es Guadalupe Reyes. Platíquenos un poquito sobre esto. Muchas gracias, Liz. Mira, pues nosotros como año con año, como lo has mencionado, se implementa el operativo Guadalupe Reyes y dentro de este Guadalupe Reyes se implementa también el plan de contingencias para lo que viene siendo la temporada invernal. Las recomendaciones para irnos directamente, Liz, son las siguientes. Primeramente, si usted hace ejercicio o acostumbra a hacer ejercicio pues por las mañanas o por la tarde, pues le vamos a sugerir que lo haga un poquito más tarde y si va a salir a la calle, pues que salga bien abrigado. Dos, para tener cuidado y no contraer enfermedades en esta temporada, pues si va usted a visitar a algún familiar o amistad que esté enfermo, pues procure ir bien cubierto por el contacto que pueda tener y contagiarse. La otra, es bien importante que en esa temporada de invierno se abriguen y tomen líquidos calientes, ¿verdad? Consuman alimentos ricos en vitamina C, ¿verdad? Frutas y verduras, que se apliquen la vacuna de la influenza, sobre todo a niños menores de 5 años y adultos mayores, ¿verdad? Inclusive a los de la tercera edad. Por una parte, al mismo tiempo que soliciten a las instituciones de salud, les proporcionen la vitamina A, que esta viene a reforzar prácticamente el sistema inmunológico del tracto respiratorio, entonces nos ayuda bastante. Dentro de todas estas recomendaciones, sí les pedimos a toda la ciudadanía en general, tengan mucho cuidado con las famosas instalaciones navideñas, que no sobrecarguen estas instalaciones. ¿Por qué? Porque nos pueden generar cortos circuitos que a la postre, un corto nos va a ocasionar un incendio y bueno, consecuencias que pudieran tener. Si van a salir al campo el 24 o el 31 de diciembre, si van a encender fogatas, que tengan mucho cuidado, uno, con los niños, con los adultos mayores y con las personas que anden en estado inconveniente o los que ingieren bebidas alcohólicas. Pueden quemarse y al mismo tiempo cuando se vayan a retirar, pues que tengan la precaución de apagar completamente las fogatas, que estas nos pueden ocasionar incendios o desastres mayores. Si usted va a salir a carretera, verifique bien su vehículo, chéquelo bien mecánicamente, llévese una lámpara, llévese utensilios necesarios para emergencia, sobre todo automovilísticos, no maneje cansado, respete las señales de tránsito, no exceda los límites de velocidad, no use el celular, no vaya en estado inconveniente, que sus acompañantes lleven el cinturón de seguridad, no lleve a sus niños adelante, son los primeros que reciben desgraciadamente los impactos y pues que pidan el auxilio en caso necesario al 911. Nosotros, por nuestra parte, como Policía Federal, como Movilidad Estatal, Seguridad Pública y Tránsito Local, estaremos haciendo rondines. Protección Civil inicia este operativo Guadalupe Reyes a partir del día de mañana. Hay gente que está en situación de calle y que requieren albergues. Tenemos ya un albergue habilitado temporal que se encuentra en el Auditorio Morelos. Cada una de las delegaciones también contará con su propio albergue, que puede ser dentro de la delegación propia o comisaría de seguridad pública o bien en los DIF de las localidades. De igual forma, les hacemos partícipes de que si ven alguna persona en situación de calle, nos avisen a nosotros, a Cruz Roja, a Bomberos. Ya tuvimos algunas reuniones previas, ya sabemos qué hacer, hacia dónde hay que encaminarlos para prestarles el mayor apoyo posible a todo este tipo de personas. Entonces, sí les pedimos, si salen de sus casas, cierren todo lo que son instalaciones eléctricas, de gas,
de agua, ¿verdad? Y aseguren bien sus casas. Encárguesela a un vecino por todo lo que puede suceder dentro de este periodo vacacional. Entonces, son tantas y tantas las recomendaciones que nosotros podemos darles, pero qué mejor que la seguridad de nosotros, de ustedes, cuenta mucho para nosotros. Ayúdenos a cuidarlos, que es una de las de lo que nosotros estamos al pendiente para dentro y fuera de la ciudad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, Luis, se les agradezco que por este medio, y ojalá la gente nos escuche y tome en cuenta todas estas pocas, que son muchas, ¿verdad? Al final, recomendaciones que nosotros hacemos año con año en este temporal de invierno y Guadalupe Reyes. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ahí están las recomendaciones. Ya sabe que esta época es muy bonita, pero hay que cuidarse mucho. Cualquier cosa, pues ya sabe, al 911. Con imágenes de Fernando Sánchez para CNT, Elizabeth Romero. La información que da a conocer Protección Civil de Tepatitlán. Vamos ahora con el tema de que México es uno de los países donde hay más embarazo en adolescentes. La tasa de fecundidad es de 77 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años, con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Cada año ocurren 340,000 nacimientos en mujeres menores de 19 años. La ENAPEA, Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes, busca disminuir a cero los nacimientos de niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa específica de fecundidad de las adolescentes de entre 15 y 19 años. La Secretaría de Gobernación señala que la mayoría de embarazos menos de 15 años resulta de algún tipo de agresión física y otro factor denominado como comunitario de riesgo, o fenómenos delictivos como comercio sexual infantil y consumo de alcohol y drogas, que conducen a violaciones en medio de una criminalidad generalizada. Siendo uno de los principales factores que disparan la problemática, la violencia de género, provocada en el hogar, en la escuela o en el trabajo, y al querer retirarse o terminar con esta problemática, se busca otra salida, y otros factores como más educación y mejores oportunidades de trabajo, mejores ingresos para la mujer, que tienden a reducir el número de hijos y a aumentar la edad promedio del primer embarazo. Esto se explica ya que el costo de quedar embarazadas es mayor para las mujeres de alto nivel educativo, pues ellas podrían tener mejores salarios en el futuro. Con imágenes de Edgar Camarena, para CNT informó Tania Durán. Bueno, esto es en cuanto a lo que es el embarazo en adolescentes, un problema grave en cuanto a salud y sociedad. Vamos con el tema de una kermés que está organizando el seminario de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe aquí en Tepatitlán. Es este viernes, perdón, sábado y domingo, para que usted vaya, aproveche, coopere para que esta escuela, este seminario siga manteniéndose, llevando misiones a todo el mundo. Vamos a ver. El día nos encontramos aquí con el Padre Tadeo, quien nos va a hablar acerca de la próxima kermés que tendrán este sábado 9 y domingo 10 de diciembre. Bueno, Padre, ¿qué nos puede hablar de ello? Bueno, como todos los años, celebramos nuestra esperada kermés para juntar fondos para la formación de nuestros seminaristas. Esta vez el sábado 9 a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche y el domingo de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, siempre buscando tener un ambiente muy familiar, con variedad, con grupos folclóricos, con antojitos mexicanos, y la idea es precisamente juntar dinero para la formación de nuestros seminaristas, que este año tenemos 17 de diferentes lugares de la República, de recursos, algunos de ellos bajo. Entonces esto nos hace que podamos juntar un poco de economía y acompañarnos en su formación. Es un ambiente meramente familiar y ya tenemos pues bastantes años llevando a cabo esta kermés. Muy bien, Padre. ¿Cuáles son algunos de los grupos que se van a estar presentando? Pero vamos a tener un mariachi juvenil de Capilla de Guadalupe, vamos a tener el grupo de danza folclórico Tepactl y vamos a tener el grupo versátil Forte. Estos tres grupos van a dinamizar nuestra celebración por el día de la tarde del día domingo. Muy bien, Padre. Para las personas que estén interesadas y quieren asistir a la kermés, ¿en dónde están ubicados? Estamos en Matamoros 127, en el Seminario de los Misioneros, como todo el mundo lo conoce. Y bueno, pues no cocinen, no hagan nada, vénganse aquí, consuman desde las 8 de la mañana que hay desayuno y llévense la cena y el recalentado el domingo por la noche. Muy bien, Padre, pues es una invitación a toda la ciudadanía para que participe en la kermés. Pues los esperamos, como todos los años, contamos con su colaboración, como ya lo han hecho muchos de ustedes.
Pero bueno, el ambiente familiar y el poder colaborar un poquito nos ayudará a todos para la misión también a la que estamos llamados. Así que ya lo sabes, este próximo 9 y 10 de diciembre se llevará a cabo esta tradicional kermés. Si tienes la oportunidad, asiste con tu familia. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Esto es en la calle Matamoros, cerca de Manuel Doblado y Guadalupe Victoria. Allí estará esta kermés. Vaya, diviértase y apoya las misiones de una forma amena, agradable. Y usted también tiene un beneficio, la comida, la diversión, hay grupos, hay juegos, todo, todo para apoyar a los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe, que siempre, siempre están buscando para apoyar a zonas donde hay más necesidad. Vale la pena apoyarlos, vaya usted con ellos, le aseguro que no se va a arrepentir y va a disfrutar de una tarde muy agradable, ya sea el sábado o el domingo. Vamos ahora con el mensaje del Evangelio, ¿va usted de qué trata hoy? Les saludamos con mucho gusto desde el santuario de Nuestra Madre de Guadalupe, con la reflexión de este segundo domingo del Adviento. Este domingo escucharemos en la palabra la invitación de Dios a cada uno de nosotros a enderezar los caminos, prepararle un lugar bien dispuesto a Cristo Jesús. Ese enderezar los caminos es una llamada a la conversión. Es el profeta Isaías, es San Juan Bautista, que están esas voces que claman en el desierto, que están invitándonos a esa conversión en este tiempo de Adviento. Cada uno de nosotros sabe qué caminos hay que enderezar, qué caminos hay que corregir en nuestra vida. No hay necesidad que nadie te lo diga. Tu corazón sabe aquello que anda mal en tu vida personal, familiar, comunitaria. Escuchemos hoy esa voz y que cada uno con humildad le pidamos al Señor que nos ayude a enderezar nuestros caminos. A veces caminos de rencor, de resentimiento, de avaricia, de ira. Señor, que enderece esos mis caminos para que pueda agradarte a ti y agradar a quienes me rodean. Esa sea la llamada, o más bien esa es la llamada que el Señor nos hace en este segundo domingo del Adviento. Enderezad los caminos, y entonces, con voz del profeta Isaías, veremos la gloria de Dios. Y en esta semana también estamos celebrando ya las fiestas de la Señora de Guadalupe, ella que quiso venir a nuestra patria para quedarse en medio de nosotros, ella que nos dijo, no estoy aquí yo que soy tu madre, ella es nuestro amparo, nuestro refugio. Acudamos a ella y pidámosle su ayuda para que también sigamos la voz de su Hijo, enderezando nuestras propias vidas, y así nuestra ofrenda sea agradable a sus ojos. Que Santa María de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros, por nuestros enfermos, por nuestros ancianos, por nuestras familias. Que María de Guadalupe interceda por nuestra patria marcada por la violencia, marcada por las desigualdades, por la pobreza extrema, marcada por la injusticia. Ella hoy viene en nuestro auxilio y digámosle, Santa María de Guadalupe, ruega por nuestra patria, que camine por vías de justicia, por vías de paz. Y así nuestro pueblo se prepara a celebrar su fiesta. El día 11 se les invita a una velada, a una serenata a la Virgen Santísima con artistas locales a partir de las 9 de la noche hasta la medianoche aquí en ese su santuario.
pues que sea nuestro amor que se manifieste en este homenaje filial que sus hijos, llenos de gozo, brindamos a nuestra Madre Santísima. Que ella interceda por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros siempre. Amén. Y con esos sentimientos les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Agradecemos al Padre Elías Melano por este mensaje del Evangelio y también invitando a la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. Sí, le comentaba hace un rato acerca de que estará cerrada la calle Morelos, estará cerrada también la calle J. Ramírez y va a estar complicado el ingreso a Tepatitlán y la circulación de esa zona cuando instalen el tianguis navideño. Vamos al corte comercial, regresamos con más. ¿Planea remodelar su casa o negocio? Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada. Calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región. Donde siempre encontrarás lo mejor. Visítenos en Jacaranda 633. Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. No busques más. En AFRA Publicidad te ofrecemos impresión de lona, rotulación, renta e instalación de espectaculares, impresión de vinil y mucho más. Llámanos al 781-3999 o visítanos en Bartolo Hernández número 577 y conoce nuestros servicios. Uniferre, tu ferretería de confianza. Encuentra los mejores precios y la mejor calidad. Visítenos y compruébelo en nuestras sucursales de Tepatitlán, en Capilla de Guadalupe, Valle de Guadalupe, San Miguel el Alto y Arandas. Uniferre, tu ferretería de confianza. Si me ven, voy camino al bodegón. Amigazo, esta Navidad con el bodegón todos tus deseos se van a cumplir. Aprovecha la gran venta navideña de El Bodegón con gran surtido. Los preciosazos que tanto deseas y en abonitos facilitos. Porque esta Navidad solo con El Bodegón sales ganón. Somos El Bodegón. Gran Sazón Mexicano te ofrece asados argentinos, asado, vacío, arrachera, picaña, bife de chorizo y asado de tira. Además, su tradicional birria de chivo tatemada y su exquisito borrego al pastor, parrilladas, órdenes y consomé de borrego. Gran ambiente familiar, Gran Sazón Mexicano. Hija, ya vete a dormir y no ves a olvidar pedirle a niñito Dios todo lo que quieres para Navidad, ¿ok? Ok, mamá. Jesús, para esta Navidad te quiero pedir una bici, un patín, muchos dulces y un muñeco de peluche. Te invitamos al telemaratón del juguete por parte de Televisión por Cable Tepa. Estamos en Plaza Morelos, trae tu juguete. De 6:30 a 9:00 p.m. De hoy al día viernes, te esperamos. Enseña a tus hijos el valor de compartir. Y continuamos con la información, vamos ahora a hablar acerca de cursos de inducción en preparatoria regional en Tepatitlán. ¿Ve usted cuándo vayan a ser? La formación de educación media superior de los jóvenes salteños es de vital importancia, para que así puedan continuar con la formación para llegar a ser adultos, emprendedores o enfocados en alguna carrera de su preferencia. Por ello, se publicó la lista de admitidos en el ciclo 2018A de la Preparatoria Regional de Tepatitlán, dentro de la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara. El director de esta preparatoria nos comenta las fechas de los cursos de inducción para los afortunados en salir en estas listas, así como cuándo es la fecha de regreso a clases del próximo año.
Así es, buenos días. Estamos recibiendo para este ciclo 2018A a 500 nuevos alumnos de bachillerato general por competencias, el cual desde luego tendrán que llevar a cabo un curso de inducción que es obligatorio, lo hemos estado manejando de esa manera, y estos son el día 9 y 10 de enero del 2018. Así que están ya publicadas aquí en la preparatoria de González Gallo y en la preparatoria nueva acá en Colosio, los cuatro grupos, porque es muy numerosa la población que estamos recibiendo. Entonces ahí vienen qué grupos el día 9 y qué día el grupo del día 10. Son, repito, cuatro grupos, así que ya está publicado para que puedan ver qué día y a qué hora les toca ese curso de inducción. Para la población estudiantil que ya está dentro de esta casa, ¿cuándo es la fecha de regreso de vacaciones? Bien, por la festividad que tenemos aquí en nuestra cabecera municipal de Tepabril, por Consejo de Escuela, que es nuestro máximo órgano, el día de antier se llevó a cabo una reunión donde estamos presentando y aprobando, revisando y aprobando lo que es el poder iniciar dos días en enero. Vamos a iniciar el viernes 12 de enero y el 15 de enero estaríamos completando ese segundo día, repito, 12 y 15 de enero por 27 y 30 de abril. Estamos hablando de viernes y lunes por viernes y lunes. Así que de esa manera, cuando llegue a Tepabril, bueno, pues se va cada quien a su festejo y nosotros adelantando, pues es viable de esa manera. Así que iniciamos el viernes 12 de enero clases. Hablando del regreso de clases para el próximo ciclo, ¿se seguirán contando clases dentro de esta preparatoria que es la González Gallo o ya se pasarán completamente todas las clases a la Prepa Colosio o Prepa Nueva? Sí, bueno, ahora ya la novedad es que tenemos ya de tener 57 grupos en este ciclo 2017B, ya vamos a tener 60 grupos y a partir de ello, bueno, la respuesta que yo quisiera ya darles es de que estaríamos ya en las nuevas instalaciones, pero todavía no me han entregado 18 aulas. Y aun cuando me los entregaron, los muebles de baño del primero y segundo piso no han sido puestos en su totalidad, así que yo espero que pues si ojalá fuera así, que si iniciáramos en Colosio, en la Prepa Nueva, poderles avisar con tiempo para compartir con ustedes y con nuestros alumnos, de luego que vamos a iniciar los 60 grupos, 30 por turno, en la nueva preparatoria, además de los grupos que tenemos del BGI, es el Bachillerato General por Áreas Interdisciplinarias. Con imágenes de Marín Gómez para Cable Noticias Tepa, informó Adolfo López Cuevas. Bueno, ahí están los temas acerca del curso de inducción en preparatoria. Vamos ahora con una entrevista con Carmen Campuzano. La actriz, cantante y ahora conferencista, Carmen Campuzano, antes de ser la mujer de los escándalos y excesos, tenía una respetada carrera y era una de las modelos mexicanas más importantes en el extranjero. Ella nos comenta un poco de su trayectoria artística. Mi trayectoria artística, bueno, pues imagínate todo lo que le he entregado a nuestro país maravilloso como modelo, como cantante, como instructora de vida, sí, y la verdad es que el haber dejado un legado en el medio de la moda, pues ha sido muy lindo, sí. Sigo trabajando en la cuestión de la alta costura, pero hoy también pues doy conferencias, doy cursos, soy un coach de vida. Muy bien, Carmen, platícanos este momento tan complicado cuando caíste en las adicciones. Pues fue una parte muy dramática en mi vida, sin duda alguna la más dura de mi vida, la más triste y desoladora, porque perdí todo. Me perdí a mí misma principalmente, perdí la convivencia con mi familia, con mis hijas, que eran muy pequeñas. Tuvieron que pasar momentos de mucho abandono y bueno, pues hoy que mi vida es diferente, que he vuelto a rescatar la esencia de Carmen, la magia y el amor a la vida, el amor a mi persona, el cuidarme, el quererme, apapacharme y ser un ejemplo de vida. O sea,
aquí la onda es que te olvides un poco del ego, del yo, que todos lo llegamos a jugar, y que compartas la experiencia y que ayudes a la gente también a que cambie de forma de vida, que la invites a estar de este lado bien, sí, que se sienta bien, que viva bien, que ame la vida, que ponga límites, sí, que se ame, que se respete y que se aleje de todo lo que le hace daño, ¿no? Entonces, eso me hace sentir muy bien. Ahora, dar un granito y ser parte del renacer de una o de muchas personas, para mí es increíble. Es muy lindo. Es muy enriquecedor. Y ver esas caritas felices de adolescentes, de mujeres, de niños, de familias felices ya otra vez nuevamente reencontrándose y rehaciendo y floreciendo, es grandioso. Muy bien, Carmen, pues es una invitación en esta próxima conferencia que tendrás el jueves aquí en Tepatitlán. Claro que yo invito a toda la gente maravillosa, a todos mis amigos, amigas, pequeños y grandes de Tepatitlán, Jalisco, y todos los alrededores de los Altos de Jalisco. Bueno, ya saben que los invito este próximo jueves 7 de diciembre a la magna conferencia que daremos en el Auditorio Hidalgo a las 6:30 de la tarde, porque además les voy a cerrar cantando, van a poder hacer preguntas y respuestas, va a ser algo muy interesante y seguramente será un parteaguas en la vida de todos ustedes y de las personitas que en algún momento han flaqueado y han querido acabar con su vida. No, pues hay cosas maravillosas que yo les vengo a compartir para que cambiemos esa forma de pensar y nos abracemos a la vida, ¿sí? Y mírenme a mí, hoy estoy literal, mágica, etérea e inalcanzable, sí, linda, feliz, llena de amor. Y en esa conferencia les voy a decir cómo logré todo esto, después de que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, vieron cómo estaba yo devastada y destruida. Y hoy vuelvo a ser un ser entero, maravillosamente llena de luz, de amor. Y bueno, pues esto se los vengo a compartir. Así que ya lo sabes, si tienes la oportunidad, asiste con tu familia este próximo jueves a la conferencia de Carmen Campuzano. Con imágenes de Marín Gómez, para Cable Noticias Tepa, informó Ángel Pérez. Renaciendo de las cenizas, no te lo puedes perder, en Tepatitlán, Jalisco. Bueno, me sorprendieron. Vamos ahora al corte comercial, regresamos con más. ¿Planea remodelar su casa o negocio? Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. Te ofrecemos servicio y atención personalizada. Calidad de nuestros productos y los mejores precios de la región, donde siempre encontrarás lo mejor. Visítenos en Jacaranda 633, Colonia Jardines de Tepa. Pisos y Azulejo Chayo somos tu mejor opción. 128, 129, 130 años repartiendo regalos en Navieri. ¡Oh, oh, oh, oh! Por eso tenemos todo en tecnología, a 12 meses sin intereses. Celebramos 130 Navidades juntos. ¡Ven por tus regalos! ¡Oh, oh, oh! Uniferre, tu ferretería de confianza. Encuentra los mejores precios y la mejor calidad. Visítenos y compruébelo en nuestras sucursales de Tepatitlán, en Capilla de Guadalupe, Valle de Guadalupe, San Miguel el Alto y Arandas. Uniferre, tu ferretería de confianza.
Maestro albañil, no batalles con tu material para construcción. En Construrama, Peque Plasencia, te ayudamos a subir las vigas a tu edificio y te aseguramos entrega a tiempo. Eficiente los trabajos, el costo y las maniobras. López Mateo, número 633, 7810-438. Mamá, mamá, yo quiero ese juguete. Mamá, ¿por qué lloras? Por nada, hijo. Vámonos a casa. Eso se lo pides al niñito Dios. Hijo, ya es hora de dormir. Niñito Dios, para esta Navidad yo ya no te pido un carrito, te pido comida. Te invitamos al telemaratón del juguete por parte de Televisión por Cable Tepa. Estamos en Plaza Morelos, trae tu juguete. De 6:30 a 9:00 p.m. De hoy al día viernes, te esperamos. Enseña a tus hijos el valor de compartir. Vamos a deportes. ¿Qué tal, Basilio? Qué gusto saludarte. Hoy en la información deportiva estaremos cerrando la semana con la actividad del béisbol local y es que además de darle un vistazo al playoff de la Liga Sabatina, analizaremos cómo se encuentran las cosas en el béisbol femenil. Comenzamos. Quedaron definidas las series semifinales que arrancan este fin de semana en la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa. Y es que luego de que los equipos avanzaran la ronda de eliminación, ya se definieron los cuatro invitados a las semifinales. Se trata de los equipos Saltillo, Lobos, Rockies y Carnet Lagunillas que buscarán el pase a la serie final. Saltillo dejó en el camino a Boston, Rockies le pegó a los Indios. Carne se enfrentaba a Lobos, pero pasaron los dos, ya que el derrotado avanzó como mejor perdedor. De esta manera, este sábado en punto de las 3 de la tarde, Saltillo se enfrenta a Lobos en el campo del tablón, mientras que Rockies se mide ante Lagunillas en la Hacienda, en el playoff de la Liga Sabatina de Béisbol de Tepa. Damos un vistazo a lo que sucedió el pasado domingo en la Liga Femenil de Béisbol de Tepa. Hacienda superó a Capilla por pizarra de 8-7, Jackie Enríquez se llevó el triunfo y Claudia García la derrota. Al bat por Hacienda, André Enríquez y Montserrat Jaimes con 3 hits cada una. Mari Soto y Adriana Gómez con 2 hits cada una. Por Capilla, Mago Torres con cuadrangular. Charras de Aranda le ganan a Rebeldes por 8-3, Cecilia Torres fue la ganadora y Yuli Ponce la derrotada. Al bat por Charras, Karina Cervantes con 3 hits, Jessie Arbizu con cuadrangular, Inés Morales con 2 hits. Por Rebeldes, Chita Jiménez 3 hits y Yuli Ponce cuadrangular. Este domingo la actividad será con Hacienda ante Santa María a las 8:45 de la mañana en el campo La Hacienda y Rebeldes ante Capilla a las 11 de la mañana en el tablón en la actividad de la Liga Femenil de Béisbol de Tepa. Amigos, es con estos temas que cerramos la semana de la información deportiva. Gracias por su atención. Antes de finalizar, solamente recordarle que en el juego de ida de la semifinal, el Tepa y los Reboceros de la Piedad empataron sin goles ayer por la noche en el Estadio Juan N. López. El juego de vuelta este domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Tepa Gómez, con los precios que se tuvieron durante toda la temporada. En la tribuna de sombra, 50 pesos. En la tribuna de sol, 20 pesos. Niños gratis, para que acuda y apoye al equipo de pueblo. Compre pronto sus boletos, ya que hay algunas tarjetas de abono que compraron toda la temporada por adelantado, para que vaya pronto y no se quede sin boleto. Esto fue toda mi parte. Seguimos contigo, Basilio. Chao, gracias. Tengo un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Parece que habrá mucho frío este fin de semana. Eso dicen. Hasta pronto.